Bueno, se inaugura una gran oportunidad de acercar más a la comunidad, no solamente de los estudiantes universitarios, sino a la comunidad general de Montería, al mercado de capitales colombiano. Se inaugura la oportunidad de tener un mayor conocimiento de educación financiera en nuestro mercado de capitales. Aquí los estudiantes van a tener la oportunidad, como usted muy bien lo dijo, de tener un laboratorio. Van a poder no solamente, digamos, tener información, sino poder interactuar directamente con las plataformas que les permita tener un entendimiento y un acercamiento a lo que consiste el mercado de capitales. Esto es todo un esfuerzo institucional que hacemos en nuestra Facultad de Ciencias Administrativas, Jurídicas y Contables para fortalecer nuestros procesos de docencia, de investigación y de proyección social. Tener un punto de la bolsa que está adscrito a la Bolsa de Valores de Colombia, eso es muy significativo, es muy importante para nosotros como institución. Pues, y el servicio que se va a brindar aquí en la formación de nuestros estudiantes para que adquieran unas competencias más sólidas en el ámbito financiero y que se articulen en un mundo global y que conozcan toda esta dinámica pues bursátil y el manejo de la bolsa, también cómo la comunidad externa, sobre todo el sector financiero, la ciudadanía, otras universidades, inclusive instituciones de educación básica, puedan venir aquí y hacer uso de esta infraestructura, que como he dicho, no solamente es para el servicio de la universidad, que en principio es así, pero hace parte también de nuestra proyección social, y es que la comunidad se beneficie, que el sistema financiero esté más de la mano de nosotros y que podemos estar articulados a todas estas dinámicas de transformación de lo que es un mundo globalizado y sobre todo en el tema financiero. Entonces es muy importante. Esto muestra una vez más todo el esfuerzo que como institución venimos haciendo para fortalecer aún más nuestro proceso, y bueno, esto se lo estamos entregando ya a la comunidad y a la sociedad para que lo valore, para que lo reconozca, para que lo use y para que le saque el mayor provecho posible. Thank you.